algunos personajes de algunas personas que nos preguntan, varios seguidores del Hijo del Rayo, que quieren tu opinión sobre esos personajes. Uno que es ilustrísimo, el señor Yunes Linares. Bueno, qué tragedia, ¿no? Que salga Duarte y llegue Yunes, que es igual o peor. Ahora quiere que su hijo sea gobernador y su otro hijo alcalde, y el tipo es un prepotente, es un arrogante, es un desvergonzado, es un corruptazo, es hijo de político, el Bester Gordillo, es un tipejo, hombre, debería estar en la cárcel. ¿Qué esperas de los veracruzanos para esto? Pues tienen que optar por la opción que hay, que es Morena, ¿no? Yo no veo, pues, ni modo que vayan a votar por la coalición PAN-PRD, que es el colmo de la desvergüenza, con el hijo de Yunes, ¿no? Y en Puebla, la mujer de Moreno Valle, les digo, maldoso como soy. Te nos preguntan de Moreno Valle. Sí, claro, maldoso como soy. Es que el gran sueño de Moreno Valle es ser primera dama de Puebla. Entonces, por eso quiere que su mujer sea gobernadora. No tiene vergüenza, hombre. Pues, Javier Corral. Corral, fíjate que es un hombre que yo apoyé a la gubernatura de Chihuahua. Yo creo que es un panista decente, pues panista. Yo cuando mal me esté preocupación es mi hermana, que es medio cabrona, dice, pues es panista, cabrón. Pues sí, ese es su pata de palo. Ahí esa va a ser siempre su pata de palo. Pero bueno, pues un hombre ahí que trata de hacer un trabajo al servicio del pueblo de Chihuahua. Hoy le han llovido porque por el acuerdo que alcanzó con Gobernación. Yo no comparto las críticas, yo no creo que haya hecho un trueque. No lo creo, ya se verá. Graco. Otro tipejo, yo ese sí lo conozco bien, del PRD, es lo que es, lo que se ha visto en la gubernatura ha sido siempre, es un tipo corrupto, es un tipo sin escrúpulos, sin moral. Ahora su hijo político, su hijastro, porque ese hijo político se puede entender de otra manera, su hijastro es el que quiere que sea el candidato a gobernador, después de que ha sido desastroso su gobierno en Morelos. Bueno, o sea, así está la vida, a tal grado que Cuauhtémoc Blanco puede ser el próximo gobernador de Morelos. Oye, ¿y cómo ves al Bronco? Al Brinco, decía en su campaña, si tú no eres, si no eres Bronco y no eres Mansito, regálame tu firma. Yo decía, pues si tú eres Brinco y Mansito, mano, porque el tipo engañó, era la opción. Eso es real, la gente no tenía para dónde hacerse, pero ahora ya está desnudado. Pues no ha cumplido ni 2 años de gobernador y ya brinca a ser candidato a la presidencia. No se ha convocado elecciones extraordinarias en Nuevo León, es un desastre Nuevo León, el tipo es un corrupto, es un prepotente, es hipermacho, hipermisógino, es un tipejo, la verdad, un inculto, es yo creo que una combinación de Peña con Fox, ya está peor. Para terminar, ¿cómo eres un lector de calidad? Porque tú siempre estás leyendo. ¿Cómo podemos hacer todos para ser lectores de calidad? No, bueno, me parece que sería mamoncísimo que dijera, ay, lector de calidad. No estoy diciendo por la pregunta, ¿no? Si yo dijera, no, yo creo que cada quien debe leer. Yo le digo a la gente, mira, es como los hombres o las mujeres, según le gusten a cada quien. Pues hay quien se va con el primero que pasa o la primera que pasa, pero hay quien se va con quien lo simbra, con quien realmente lo conmueve. Para la lectura yo creo que es así, para que te hagas el hábito, el libro que realmente te atrape, ese lo lees. No es que alguien te lo recomiende, sino el que a ti te toque alguna fibra. Porque la lectura es un paseo, es conocer, es pasión, es ver otras formas de sentir las cosas. Entonces la gente tiene que irse haciendo el hábito de la lectura, porque al principio se implica un esfuerzo y luego ya pues vas conforme, como todas cosas en la vida. Por ejemplo, tú te has vuelto un super especialista en café. Pues ¿cómo empezaste? Pues empezaste, ¿no? Tomando café, tomándole gusto, y luego fuiste investigando, y luego te pusiste a estudiar, y luego vas viendo que es inabarcable. O sea, abres y dices, ay, cabrón, y no acaba. Y eres un súper especialista, y si tú contestas serio, dices, bueno, algo sé, pero no, para ser súper especialista, pues no me muero y no voy a terminar siendo súper especialista. Por eso yo creo que eso de lector de calidad, pues no. Yo más bien creo que depende de tu interés, de qué cosas quieras saber de la lectura. Cualquier cosa que tomes nunca acabas. Hay que me dice, oye, recomiéndame un libro de historia. O sea, de México. Pues, ¿de qué época, cabrón? ¿De qué quieres saber? ¿De qué página? Sí, no, o sea, no, así la monografía, pásamela. No, bueno, pues no, o sea, no.
tienes que ir y tienes que ir leyendo a todas las posiciones y a todas las visiones e irte enriqueciendo. Hay lecturas de puro placer, hay lecturas de trabajo, No, yo creo que es como cualquier cosa, con la práctica es que tomas la fuerza, ¿no? La calidad, digamos. Pues te deseamos el mayor de los éxitos en esto, cuando te conviertas en candidato más adelante, pues bueno, estaremos muy pendientes de todo tu trabajo, y si logras, que es lo que todos queremos, que tú llegues al Congreso, yo pues ya sé que siempre estás con muchos temas y que todo lo estás viendo, te encargo en particular el tema de diversidad, del matrimonio igualitario, el de la adopción, porque de pronto este país que se ha hecho tan conservador. Hay un prejuicio terrible. Fíjate, necesitamos cambiar. A lo mejor ya lo viste, mi última intervención en la Cámara en 2012 se discutía el seguro social a las parejas del mismo sexo. Y los panistas, que son homófobos como la chingada, no lo asumían, sino decían que no se había respetado el presupuesto, que afectaba, que no se había respetado el procedimiento, que afectaba el presupuesto. Entonces yo me subí y les dije, oigan, si se casan parejas heterosexuales no afectan el presupuesto del Seguro Social, pero si son parejas gays sí lo afectan. Ah, cabrón, a ver, explíquenme cómo está ese fenómeno. Y ustedes que se han pasado por el arco todos los procedimientos, ahora les preocupan los procedimientos. No, les digo, yo mejor reconozcan que son homófobos. Pero es más, les digo, vamos más lejos. Mejor asuman su preferencia sexual, suéltense el pelo, porque muchos de ustedes son gays, no se hagan, cabrones. O sea, y yo, si ustedes se sueltan el pelo, yo los voy a defender, cabrón. Yo voy a hacer que no los persigan, que no los menosprecien, que no los discriminen, que sí, cabrón, o sea, ¿por qué, no? Entonces, es un tema duro, tiene una ventaja porque por alguna razón el Fondo Monetario Internacional ha estado empujando esas políticas públicas. Por eso Peña mandó la iniciativa de matrimonio gay a todo el país. Pero en lo de la adopción ahí se ha atorado fuerte, porque ya es un paso adicional. Hay mucho prejuicio, mucha ignorancia sobre esos temas. Yo no le tengo temor a ningún tema, por polémico que le parezca a la gente. Y sí, pues claro que lo retomo. Si me hacen propuestas, yo las reviso y las presento, si comparto. Si no las discutimos, el estudio sobre el tema, yo, ahí apertura total. Pues siempre es un privilegio poder platicar contigo. Ya son muchos años de que te conozco. Bueno, pues siempre se aprende algo contigo. Muchas gracias, Gerardo, y toda la suerte. Muchas gracias, sí, voy a estar suerte y apoyo a la gente, ahí ayúdenme, porque salgan, va a estar. A votar y a cuidar casi. Sí, va a estar fuerte. La mitad de la gente no vota, no, salgan con que todos son iguales, que no vale la pena, no, cabrones, vayan a votar. Es tan diferente la propuesta que hay, que Gerardo está ahí. Por eso no hay igualdad en todo esto con los partidos. Nada más con una pieza de estas tenemos para mostrar la diferencia. Muchas gracias.